muy, muy orgullosos de poder haber hecho este sueño realidad después de haber pasado por tantos obstáculos, tantas dificultades que tuvo este festival, y agradecer a la gente que nos apoyó. Muchas gracias a ustedes, los medios de comunicación, por confiar en el festival. Siempre confiaron en nosotros, lo cual estuvieron desde el principio hasta el final. Vio muchas caras aquí conocidas cuando anunciamos la cancelación en marzo. Les agradezco mucho que vengan aquí y gracias por ayudarnos a comunicar a todos sus fans de sus medios, que esto es una realidad y que vamos para adelante. Como les comentamos, ya está el montaje. Ahorita pueden ver atrás lo que son los dos magnos escenarios, el G, la Heaven Stage, que tiene una dimensión de 18 metros de alto por 22 de ancho cada uno. Y bueno, aquí es donde se van a presentar los artistas, podríamos decir, con más renombre del festival. Y la forma de presentarlos, van a estar alternando estos escenarios, no van a tocar simultáneamente. Va a tocar primero un artista mientras está el montaje en el otro escenario, al terminar concluye y comienza el otro escenario, ¿no? Esa es la idea, para que tengamos un mayor disfrute de parte de los fans. Y bueno, pues nuevamente también queremos agradecer a todos los medios nacionales, a todos los medios internacionales que nos están acompañando. Ahorita tenemos un registro de más de 1,000 medios que vienen al Hell and Heaven de toda América. Entonces, para nosotros también es un regocijo invitarlos a este gran festival. Y bueno, hablando un poco del montaje, tenemos 200 personas ahorita trabajando en el montaje. Se han desmontado más de 20 trailers de equipo. En este momento ya está arribando a la Ciudad de México los trailers de Kiss también, con toda su producción. Y están llegando los artistas ya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Posiblemente tengamos también algunas entrevistas el día de mañana, pero bueno, nosotros nos estaremos comunicando directamente con ustedes para ver cuáles son los artistas que nos pueden dar algunas exclusivas. Y bueno, quisiéramos también platicarles de todo el talento nacional que viene, ya viene hacia acá. Son 42 bandas nacionales, estamos hablando de aproximadamente 400 músicos que confluyen de todo México. Viene un gran contingente de Nuevo León, de Guanajuato, de Jalisco, de lo que orgullosamente allá nació el festival, y vienen muchísimos músicos. Como les estuvimos comentando en las citas anteriores informativas, son en total 24 bandas internacionales que vienen desde países como Grecia, Alemania, Brasil, y tenemos las 48 bandas nacionales que vienen de todo el país. Ya estamos recibiendo a toda la gente también, como les comentó Paco. Mañana estamos viendo también los temas de las acreditaciones, pero ya hay un preregistro de todos los medios, porque sabemos que finalmente el género, la música, el metal siempre ha vivido en el underground, y bueno, ahora tenemos el espacio, ¿no?, para traerlo al mainstream, para traerlo a lo grande, porque los que siempre nos han apoyado son los medios como ustedes, ¿no? Los medios, los blogs, las páginas especializadas, pues han estado al tanto. Y bueno, ahorita si gusta vamos a continuar un poco con... Tenemos algunos otros datos técnicos, Charlie. Con respecto a los montajes, está por allá también el escenario, el Trumeral Stage. De este lado está el Foro Norte Stage y el New Blood Stage, que son los 5 escenarios confirmados. Y bueno, ahorita vamos a hacer, por ejemplo, una sesión fotográfica del montaje de los escenarios espectaculares. Ahorita están en los trabajos también. Muchas de las entrevistas nos preguntaron sobre cómo estamos preparados para las contingencias ambientales. Todo el equipo de producción estuvo presente los días posteriores al Corona Capital. Y bueno, como pueden ustedes ahorita checar, se está haciendo una instalación de una grava especial, se están instalando alfombrados en las zonas más problemáticas. Pero también es un placer informarles que con respecto a todos los pronósticos meteorológicos son favorables. En la mayoría vimos que para el sábado hay un 5% de posibilidad de lluvia, así que vamos a tener un día soleado, pero aún así se está instalando toda esta grava, se están instalando estas alfombras para que tenga un mayor disfrute todo el público que esté presente. Y también ya podrán checar que en la sección también en el food court también ya se están instalando los restaurantes de comida rápida, todos los servicios, todo lo que son los baños, para que estén listos todo al puro golpe, ¿no?, para el sábado. Y bueno, también todos los temas de seguridad, vallas, todo está siendo instalado con tiempo y forma.
Y bueno, si gustan, no sé, podemos también acercarnos un poco a los escenarios para que tomen algunas gráficas de esto, de estos temas, y también a las instalaciones. Si gustan, podemos iniciar por ahí un recorrido. Sí, claro, antes de iniciar nuestro recorrido, les quisiéramos comentar que ahorita en la zona preferente y la zona VIP estamos a punto de anunciar ya sold out, lo cual les queremos agradecer a los fans por el apoyo, por haber confiado en el festival. Están a punto de agotarse ya esas zonas. Lo más seguro es que hoy por la tarde ya la zona preferente, que es la de adelante, y los VIPs están anunciados ya sold out. Y hay una, queremos agradecer a nuestro patrocinador Corona, la cual fue una marca que no nos abandonó nunca, siempre confió mucho en el proyecto, siempre confió en el proyecto, y nos acaba de confirmar ahorita vía mensaje que ahorita a partir de una hora aproximadamente se va a lanzar una promoción donde Corona te lleva gratis a Hell and Heaven en la compra de tu boleto general. Entonces, para todas las personas que quieran aprovechar esta oportunidad, va a ser válida en todos los Ticketmaster del país, en todos los centros Ticketmaster, aplica para todas las promociones. Y pues eso es una oportunidad para que ahora sí ya nadie se quede sin ver este festival, lo cual se me hace muy, 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 muy padre, y queremos agradecer a Corona por ese apoyo que le está dando a los fans metaleros. Es básicamente la promoción es, compra tu boleto y Corona invita a tu compañero, para que quede clara. O sea, si compran un boleto, Corona les invita el otro boleto para que no vengan solos. Pues no sé si quieren que vayamos avanzando con el recorrido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Ya están seguros que va a haber Hell and Heaven? Muchas gracias. Mira, nosotros tenemos la experiencia de hacer festivales de más de 10 años, como empresa, como Live Talent, en lo individual, como promotores, como 15 años, hemos hecho ya 13 ediciones del Hell and Heaven, y te lo aseguro que finalmente el público metalero, lo que es el frenesí, lo que podemos platicar, la energía está en el escenario, está en el slam, pero realmente nunca nos ha tocado a nosotros que, por ejemplo, se avienten sillas, o sea, se jalen alfombras, realmente el público no es así, pero de todos modos tenemos un operativo de seguridad. Tenemos ese dato, pero no sé si que Hell and Heaven fue, pero lo puedes mandar porque la barricada nunca se derribó en pero se retiraron por el barrio. Ya es el clásico chavito que tiene su boleto general y quiere llegar a la presencia. Ese gusto y esa audacia no se la puedes quitar a los fans, ¿no? O sea, te compraste tu boleto de atrás y quieres ver cómo le das para brincar a la parte de adelante. Yo creo que eso es normal. De repente hasta nosotros lo tenemos grabado, esas escenas en nuestro after movie oficial, cuando se brincan los chavos a tratar de prender, pero jamás se cayó una barricada, eso es totalmente falso. Acerca de la derrama económica. Confirmado, y ese mismo programa de Regreso Seguro a casa sigue activo para este próximo sábado. Entonces, obviamente es un sistema de que te acercan a tus municipios, a tus delegaciones, y de ahí tú ves la manera de cómo llegar. Si es que están activados en la puerta 8 y 9, y también en la puerta 5, y van a estar esperando a que la gente salga para poder los acercar a sus lugares de origen. Vamos a pasar al Hell Stage. Ha sido reconocido como uno de los primarios de la montaña más importante de 2014. Aquí viene su retiro aumentado por un millón de pesos. Bueno, va a ser 100 broches de oro de la nieve, de 2 horas con 30. Bueno, a todo el mundo va a poder ver aquí porque antes de la cosa. Y bueno, algunos de los
se van a presentar. ¡Súbele! Se va a presentar Born, que va a estar a Mary Kay de Canadá. Vamos a tener a Over Hills, esta banda iniciadora de la banda. El Día de los Muertos de Los Ángeles, va a estar Mary Kay. Ahora, una de las bandas mexicanas también, irá trayendo una paso muy en el lugar. Digo, también la prueba de lo que platicábamos, ¿no? Que hemos visto en varias horas de prensa. Todo el talento nacional tiene un dato de comer en el que la lleve, y por eso las bandas están juntando en los mismos escenarios, en los escenarios estelares de las bandas mexicanas. Vamos a tener un dato de 48 bandas en todo el país. Y bueno, aquí veremos con esta gente de tecnología, vamos a poder escuchar a Ágora. También tenemos una nueva música. Bueno, así es, ya todos los escenarios vamos a tener a las mejores bandas mexicanas. Como les comentaba, ¿cuánto aguanta el caballero? No, 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 la hotel de ayer, la noche de ayer. Inflables, ¿no? muy ad hoc para los niños. Y también vamos a tener la Expo Moto, una exposición de motocicletas. Se llevó a cabo un concurso por medio de la estación Alfa FM, que se mandó una invitación a todos aquellos que portan motocicletas Harley de gran formato, y se hizo un concurso con las mejores motocicletas. De estas motocicletas ganaron 60 motocicletas, que son las más equipadas con ya sabes, vienen tuneadas, y uno les ponen diferentes accesorios para que se vean todavía más llamativas. Y esas motocicletas van a estar también en esta zona. Vamos a tener también la zona de descanso. Y aquí tenemos también el Foro Norte Stage, el escenario donde toca Christian Dead y toca lo mejor de God Rotting Christ también, que es de Grecia. Y también lo mejor del talento nacional y varias bandas internacionales en ese escenario, ¿verdad, Juan Carlos?
Así es, en todos los escenarios va a haber bandas internacionales y como les comentamos, en todos va a haber bandas mexicanas porque también es, digo, parte de Hell and Heaven, también es esa gama, ¿no?, de inclusión de todos los géneros. Estamos intentando abarcar todos esos subgéneros que han nacido del metal en sus 40 años de existencia y bueno, tenemos a lo mejor del stoner, lo mejor del thrash metal, lo mejor del death, del black, también del gótico. Entonces esa es una de las consignas del Hell and Heaven, ¿no?, incluir todos esos géneros que a lo mejor no escuchamos en las grandes estaciones de radio, pero que finalmente tienen seguidores en todo México desde hace décadas, y bueno, es por eso que estamos aquí queriendo traer a los mejores del mundo para que convivan y toquen los mismos escenarios con los mejores de México. Bueno, pues continuamos con el recorrido. Ahorita vamos a pasar a hacer unas pequeñas preguntas por parte de Talento, esto de igual forma producción. Les reitero que hoy no hay acreditaciones, me siguen preguntando, hoy no hay acreditaciones. Todas estas se manejarán vía correo electrónico la respuesta, solamente con Sergio Islas, Nerva Hernández, Gabriela Zaragoza, Gabriela Martínez y su servidor Paco Castorella. Fuera de ello, no hay acreditaciones, así que pongan mucha atención. Entonces vamos ahorita a comenzar con estas entrevistas con parte del talento. Gracias por su atención. Y venga, que la lleve. Bueno, amigos, pues como epílogo de este recorrido, digo, queremos agradecerles muchísimo habernos acompañado. Por acá tenemos bebida, comida para convivir, igual que algunas entrevistas. Y bueno, hay algunos temas también con respecto a las acreditaciones de prensa, si tenemos alguna duda. Aquí está Miguel Hernández, coordinadora general de prensa, que nos va a hacer algunas observaciones. Pues sí, muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos todas las publicaciones previas que nos hayan acompañado a todas las ruedas de prensa. Y bueno, las acreditaciones, como les comentaba Paco, muchas las vieron con él y con Sergio Islas, porque somos encargados de medios de aquí de DF. Y bueno, me pongo a la orden, soy la coordinadora de medios del festival. Cualquier duda me la pueden hacer llegar a través de minerva.hdz@gmail.com o bueno, aprovechamos la rueda de prensa para alguna pregunta, nuestra sugerencia. Y bueno, los que ya hicieron su registro y ya previamente, obviamente ya están acreditados, y ya se les confirmó su acreditación, los esperamos por la puerta 5 de 10 a 1 de la tarde. Entonces, pues estamos los que queremos ver para prensa y no sé si tienen alguna duda. El escenario es la mano izquierda, es la carpa blanca que tenemos de aquel lado. Esa es la zona de prensa y de mitad gris. Y para con los medios que tenemos convenios que van a transmitir, que ya saben cuáles son, ya están aquí presentes, del lado derecho tenemos el área para transmisiones, como van a estar todas las redes que nos dieron el favor de apoyarnos con la discusión previa del festival. Bueno, pues finalmente queremos agradecerles muchísimo su tiempo, el haber estado aquí en este recorrido, y queremos también que puedan transmitirlo en sus importantes medios. Digo, el Hell and Heaven está listo, estamos al 100%, y el próximo 25 de octubre, este sábado, pues vamos a tener el festival metalero más importante de América Latina. Y bueno, queremos también presentarles a parte del talento también, que ya está llegando también a la ciudad. Aquí tenemos a la gente de Dante, de Colombia, y tenemos a toda una institución del metal en México, el amigo, el tocayo, hermano, Carlos Alaniz de Next, una banda también legendaria que tiene ya, son 3 décadas, hermano, tocando, creando buen metal, y pues tienen un lugar básico en el Hell and Heaven. Y también a un nuevo talento, a Mika, también Mika, otra agrupación que también está incursionando fuerte dentro de los sonidos duros. Y pues están ellos también, bueno, van a platicar algo de sus experiencias, un poco de la trayectoria de la banda, y así qué significa estar en el Hell and Heaven. Ok, pues les agradecemos.